En el marco de la campaña Abrígate Cusco, promovida por el gobierno regional mediante la Oficina de Defensa Nacional, se destinará un total de 20.000 frazadas y 7.500 buzos a poblaciones altoandinas de la región, como medida preventiva a las infecciones respiratorias provocadas por las bajas temperaturas. Por indicación de nuestro señor presidente, es que estamos adelantando, se podría decir, con la entrega de esta ropa de abrigo para que ustedes puedan hacerlo llegar a sus respectivas zonas en prevención que vayan a sufrir algún tipo de enfermedad. Entonces, deseándoles a ustedes todo el éxito correspondiente, deseando que la naturaleza no nos golpee más, y también invitándolos que cualquier cosa siempre estamos a sus órdenes las 24 horas del día y estamos para atenderlos en cualquier problema que ustedes tengan. Con este motivo, el presidente regional Magister René Conchalesama participó del lanzamiento de la campaña preventiva entregando frazadas y buzos a 15 municipalidades distritales de nuestra región. Vamos a hacer entrega de diferentes vituallas como son frazadas y buzos para los niños. Ojalá que podamos conseguir mucho más elementos abrigadores para que nuestros niños principalmente, o niñas que están en edad escolar, no sufran los problemas del friaje, de las nevadas y otros que realmente tenemos problemas cada año. Yo también ruego a los señores alcaldes, a las señoras alcaldesas, a los diferentes regidores, hacer llegar todas estas vituallas para que en el más breve plazo posible se les entregue a las familias, se les entregue haciéndoles conocer que es preocupación vuestra como también la nuestra. La iniciativa de la actual gestión regional fue felicitada por los alcaldes y representantes de las municipalidades favorecidas con el apoyo destinado especialmente a niños, niñas y personas de la tercera edad. Esa tierra con tanta historia, señor presidente, le va a agradecer al equipo técnico, a usted, señor presidente, que aquella vez llegó usted a nuestra altiva provincia de Canas. Nosotros agradecidos desde esa provincia, presidente. Muchas gracias, señor presidente, por este apoyo correspondiente. Y nosotros también este ponchito de Canas le dejamos de recuerdo, señor presidente, para que usted siempre se recuerde de Canas, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, hermanos. Voy a llevar a nombre a la Municipalidad Distrital de San Pablo, provincia de Canas. Muy agradecido. Gracias. Nosotros también la haremos llegar presente. Estas frazadas y tanto los buzos que estamos recogiendo hoy día para nuestros compañeros campesinos que día a día estamos sufriendo por la inclemencia de la naturaleza en el campo. También voy a hacer eco de todas sus palabras a mi pueblo de Combapata que tanto añora y espera este abrigo. Especialmente vamos a priorizar para los niños que tanto nos necesitan y para los ancianos. Muchísimas gracias en nombre de mi pueblo de Combapata. Gobierno Regional Cusco. Gestión con transparencia.